Bueno, lo primero que hay que anotar en relación con la última encuesta de Gallup es que en Bogotá, por ejemplo, sigue habiendo un empate técnico entre dos candidatos, ya no entre tres, pero sí entre dos candidatos, que hoy no nos permite establecer claramente quién va a poder ser el alcalde, a diferencia de otras ciudades como Barranquilla, donde pareciera que ya el panorama está definido para uno de los candidatos. En otras ciudades también hay unos empates importantes, como por ejemplo en Cali, en donde, pese a que en las encuestas anteriores había márgenes de diferencia más altos entre los candidatos, pues en esta empezamos a ver que ya se empiezan a consolidar dos candidatos en vísperas de las elecciones. Otra cosa común en la encuesta que hoy vimos, es que a medida que se va acercando el día de las elecciones, el 25 de octubre, el número de indecisos y el porcentaje de personas que están indecisas aumentan, a diferencia, digamos, en relación con la cantidad de voto en blanco que había para las otras encuestas. Es decir, las personas que estaban decididas a votar en blanco han pasado a constituir un número importante de los indecisos. ¿Qué quiere decir esto? Que en razón a esos posicionamientos que se van encontrando por algunos candidatos en las ciudades, hay personas que han decidido ya no votar en blanco, sino que pasan a ese porcentaje de indecisos, que son los que van a entrar a definir en algunas ciudades la votación y el alcalde, como en el caso de Bogotá y de Cali. El caso de Medellín es bastante interesante porque, pese a que había un candidato muy preponderante, hay otro que viene aumentando considerablemente sus márgenes de intención de voto. Lo que sí es claro en esta encuesta también es que se mantienen las percepciones sobre los problemas en las ciudades, se mantienen los temas de inseguridad como los primeros problemas en las ciudades, pese a que en tres de las cinco ha bajado la percepción sobre el problema de la inseguridad, ha aumentado, por ejemplo, el problema de la movilidad. Sin embargo, juntos siguen estando dentro del panorama que tienen los ciudadanos en su cabeza como los principales problemas que tienen que entrar a resolver el que llegue a quedar de alcalde en cada una de esas ciudades.